Abril. Abril de historia. Abril rebelde, abril bonito. Abril intenso. Abril de victorias también. Hasta luego, Abril. Te vas, Abril. Y nos dejas la fuerza de la victoria, de la calle, de la vida, de la verdad. Este abril ha sido intenso desde el primer día. 2 de abril. Abre el debate de la ley antifascismo y Venezuela a la vanguardia en la lucha contra el fascismo, el neofascismo, el neocolonialismo. Quien pega adelante, quien pega de primero, gana la batalla, gana todo. Igualmente, 3 de abril, esta mano firmó una ley histórica, mandatada por ustedes, con el referéndum del 3 de diciembre pasado. La ley en defensa de la Guayana Esequiba, porque la Guayana Esequiba es Venezuela. Es nuestra ley orgánica, con mandatos muy claros. 5 de abril, graduación de miles de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que ya están ahí con el pueblo, en la medicina familiar, lo que llaman la medicina primaria, con la mejor preparación científica y profesional que se pueda tener en este mundo. Nuestros médicos y médicas integrales comunitarios, nuestros especialistas, que se los quieren llevar por el mundo, pero que están aquí con su pueblo. 8 de abril, vicepresidenta Delcy Rodríguez, La Haya, Países Bajos, y me todo lo escrito con las pruebas históricas de los documentos que dicen que Venezuela históricamente, desde siempre, por los siglos de los siglos, ha sido la dueña legítima de la Guayana Esequiba. 8 de abril, día de batalla diplomática, política, legal, histórica, única. El 8 de abril, Guyana, la ExxonMobil y sus títeres en Venezuela quedaron mudos, callados, en la lona, nocaos. 9 de abril, gran lanzamiento, inolvidable lanzamiento de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva el nombre de nuestro gran científico, Humberto Fernández Morán. La gran misión inolvidable. Inolvidable. 11, 12, 13, 14 de abril. Recuerdo histórico, épico. Unión Cívico-Militar, Pueblo en la Calle, Día Nacional de la Milicia. 19 de abril, encuentro de la Alternativa Social Mundial, con más de 60 países, más de 700 líderes sociales del mundo, aquí en Caracas, capital mundial de una nueva alternativa social frente al neoliberalismo, frente al imperialismo, frente al nuevo fascismo, al fascismo. 21 de abril, consulta popular comunal histórica. Ustedes salieron a elegir libremente los proyectos que su comunidad ahora va a desarrollar con los recursos óptimos que el Estado le entrega a las comunidades. Abril 2024, inolvidable. Y como siempre digo yo, si abril fue de trabajo intenso, gobernando junto al pueblo, de unión popular, de unión cívico-militar, de ofensiva permanente en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, lo que viene para mayo es mejor. Abril de victoria y mayo de ofensiva obrera. Con Maduro más, vamos a ver semana presidencial. Adelante.
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en el Palacio de Miraflores al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en su cuarta visita oficial al país, como parte de la agenda de trabajo para fortalecer el diálogo fructífero y la diplomacia bolivariana de paz, establecido en el memorándum de entendimiento suscrito entre el gobierno bolivariano y la institución penal. Seguidamente, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, sostuvo un fraterno encuentro con el excelentísimo señor Ayatolá Reza Ramezani, secretario general de la Asamblea Mundial Ahlul Bayt, para dinamizar las relaciones entre Teherán y Caracas, basadas en el respeto y la solidaridad, afianzando lazos de cooperación a través del diálogo intercultural e interreligioso. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lideró este miércoles la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en el Palacio de Miraflores. La cumbre concluyó con 7 líneas de acción fijadas para la Agenda Estratégica ALBA 2030 y una declaración final con 22 propuestas hacia los 20 años de la fundación de la Alianza. El ALBA ha demostrado una gran capacidad para estar en el centro de la verdad por el derecho a la vida. El ALBA puede asumirse a sí misma como parte de los países y de las regiones fundadora del nuevo mundo que están haciendo, del nuevo orden internacional. América Latina y el Caribe sí tiene opciones. Para nuestro pueblo es el camino de la independencia, la soberanía y el socialismo, la alternativa del ALBA. Así que fortalezcamos el ALBA, sigamos uniendo a nuestro pueblo. Maduro más. La consigna nuestra cuando éramos chamos, era, ¿cómo que era? Seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando. Será la primera parte de la consigna. Íbamos a las calles gritando eso, Silvia. Seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando. Y éramos un grupo de muchachos, de 14, 18, 20, 25. Fue Jorge Rodríguez Padre cuando fundó la Liga Socialista en noviembre de 1973, quien creó esta consigna. Y la segunda parte de la consigna, Alfred Nazar Ñáñez, tú que eres comunicador, filósofo e historiador, la segunda parte de la consigna, entonces decía, porque el socialismo se conquista peleando. Entonces uno seguía peleando hasta vencer, que el pueblo organizado conquistará el poder. Era una consigna profética. Y el pueblo organizado, con Chávez al frente, conquistó el poder por ahora y para siempre. Y seguirá en el poder el pueblo. Porque el pueblo seguirá en el poder por mucho tiempo, del tiempo por venir. ¡Anótalo! Maduro más. En el marco del desarrollo de zonas económicas especiales que impulsa a los gobiernos de Venezuela y China, se llevó a cabo este jueves el primer foro de zonas económicas especiales, una visión para el futuro de Venezuela. Y me gustaría preguntarle, presidente, porque sé que le ha hecho seguimiento a la visita que realizan los gobernadores en este momento, que están hermanados con las principales ciudades de China. Usted además realizó una visita histórica a ese país, Shenzhen, Shandong, Shanghái. ¿Cuáles son los avances de cooperación estratégica entre Venezuela y China que se han conseguido en esta visita, además de vicepresidentes sectoriales como Gabriela Jiménez, que está allí también? China en general es la gran potencia mundial de lejos que va a haber en este siglo XXI. Así que hemos continuado en el camino del comandante Chávez. El comandante Chávez abrió este camino cuando nadie hablaba de China en Venezuela. Todo era Europa, el norte,
un colonialismo mental de la clase política que tenía el poder en Venezuela, de los apellidos, el colonialismo mental de los apellidos. Y el comandante Chávez dijo, mira, Julio, yo la primera vez que escuché la palabra mundo multipolar, ¿tú sabes qué año fue? En mi vida, la primera vez que la escuché, en 1997, en una pequeña oficina que tenía el compañero William Izarra, que en paz descanse, honor y gloria al comandante William Izarra, en un viejo centro comercial que quedaba en Dos Caminos, que lo tumbaron, y construyeron el centro comercial que hay ahora, con una plaza. Allí tenía una pequeña oficina el comandante William Izarra. Y ahí hacíamos reuniones de la Dirección Nacional del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Yo era miembro de esa Dirección Nacional, electa en diciembre del 96. Estábamos preparando el escenario electoral para el 98, el lanzamiento del Movimiento Quinta República, del Pueblo Patriótico. Y estábamos discutiendo los planes del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ya estaba en la agenda. Cuando hablamos del mundo, él habló de la nueva geopolítica mundial. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y él habló del mundo multipolar. Yo dije, ¿qué es eso? Él dijo, lo que va a sustituir el mundo unipolar que quedó después de la caída de la Unión Soviética, nos explicó el comandante Chávez. Y China, nos dijo el comandante Chávez, y China va a ir a la vanguardia de ese mundo. Son ideas que se siembran en la mente y uno se queda pensativo. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Y todo se va despejando en la vida. Después me tocó ser canciller y ahora presidente. Ir a China, yo he ido a China más de 10 veces, pero creo que la visita de septiembre pasado fue la visita que yo he estado más esplendorosa, más completa y con mayores logros de todo lo que hemos hecho con China. Y a eso se está cosechando. Ahorita en China hay comisiones en Shandong, en Shenzhen, en Shanghái, en Beijing, amarrando inversiones, tecnología, que eso va a tener un impacto tremendo ya en el segundo semestre de este año y en los años que están por venir. Y ya nosotros la agregamos en el plan de la 7T 2030. Así que el plan de desarrollo que tenemos de aquí al 2030, agrégale de una vez el desarrollo de las zonas económicas especiales y toda la inversión, toda la industria y toda la tecnología que va a llegar de la potencia más poderosa del siglo XXI, que es China. Bueno, usted hablaba de la visita y también tenemos aquí en el estudio de Comauro Más a una importante invitada internacional y especial. Se trata de la doctora Tao Yitao, presidenta del Centro de Investigación de las Zonas Económicas Especiales de China. Yo al pisar esta tierra he sentido el pueblo venezolano es un pueblo noble, trabajador, quiere desarrollar, quiere seguir adelante. Me gusta mucho esta tierra. Bajo la coordinación del superintendente nacional Johan Álvarez, hemos recorrido 3 zonas económicas especiales de Venezuela. Hemos visto las 3 zonas económicas especiales están muy preparados para ese desarrollo, para ese encuentro con China. Las zonas económicas especiales de Venezuela tienen más recursos naturales que las de China. Bajo el liderazgo de los 2 presidentes de ambos países, usted, el señor presidente Maduro, y el señor Xi Jinping, presidente de China, esas relaciones que usted estratégica que tiene y esa
vas a apoyar bastante la cooperación económica y en diferentes sectores de desarrollo de ambos países. 今天随我来的中国企业家就是准备要在委内瑞拉投资的企业家。 Esta delegación que viene conmigo a Venezuela están dispuestos, ellos son de Shenzhen, están dispuestos en invertir en varios sectores económicos de Venezuela. Yo considero que el pueblo venezolano, bajo el liderazgo de usted, señor presidente, va a tener muchos éxitos en estas zonas económicas y todos los venezolanos van a tener una vida mejor bajo tu liderazgo. Gracias. China fue una gran potencia durante milenios. China lo que ha retomado el camino que tuvo en la historia. 中国呢找了一条非常好的道路，但是也是辛苦的。 Con su fuerza milenaria. 中所有人民的力量一起。 Y China hoy es una superpotencia. 中国是非常非常有经济实力各方面的非常强大的一个国家。 Quizás es la primera superpotencia de una nueva época. 在这个新世纪里，世界上非常突出优秀的国家。 Yo le he dicho esto a mi hermano mayor, el presidente Xi Jinping. 我跟我的好兄弟习近平主席说过, yo soy el hermano suramericano de Xi Jinping. 我是在他南美洲的一个好兄弟. Él sabe. 他知道的. él es mi hermano mayor. 他是我的大哥. Él me cuida. 他对我照顾得很好. Uno tiene que cuidar a los hermanos, ¿verdad? 兄弟之间要互相照顾的. Y yo he hablado mucho con él, pero bastante. 我跟他聊了很多。 La última vez hablamos 7 horas continuas, sin parar. 最后一次我们聊了7个小时没停过的，一直聊。 Nos respetamos y nos queremos mucho. 我们互相尊重，我们互相爱护。 Y yo le decía, China es la primera superpotencia del siglo XXI. 中国是21世纪最强大的国家。 ¿Tú sabes cuál es la diferencia que hay? 你知道有一个分别。 Que es una superpotencia no colonialista, no imperialista. Durante 8.000 años, todas las superpotencias que ha habido han sido colonialistas, imperialistas, esclavistas y racistas. 上世纪的那些呢，都有存在好多的偏见啊，好多的。 侵略性的，但是中国呢是非常友好的、强大的国家，这是最大的分别。 China quiere la paz y la cooperación con el mundo. 中国想就是世界和平友好。 China respeta la cultura de los otros pueblos. 中国呢尊重所有其他国家的文化。 Tenemos los mismos valores. 我们有同样的勇气。 Ustedes tienen los valores históricos. 我们有这个很好的历史, de Confucio, 孔夫子的历史, del gran Mao Zedong, 毛泽东同志的好思想, y de Xi Jinping, 还有习近平同志, nosotros tenemos los valores históricos de Simón Bolívar, 我们呢就是有沃里瓦尔的思想, y de Hugo Chávez, 还有查韦斯的思想, así que estamos unidos en el alma, en el espíritu y en los valores. 我们在灵魂上、思想上都是共同体的、一起的。 Y de aquí en adelante todo lo que va a salir es bien. Vamos para mejor. 现在开始我们在最好的发展，一起共同努力。 Presidente, la doctora Tao nos ha propuesto organizar la 52 edición del Foro Mundial de Zonas Económicas Especiales que ellos los han hecho usualmente en China y países asiáticos. Sería la primera vez que se hace en un país del continente americano y lo quiere hacer aquí en Caracas para diciembre de este mismo año. Entonces, es el obsequio que le hace la doctora Tao a toda Venezuela. ¿Cómo se dice aprobado en China? ¿Cómo se dice aprobado en China? Foto, foto. Ajá. Aprobado.
el Encuentro Mundial de Zonas Económicas Especiales, diciembre 2024, Caracas. Bueno, les agradezco mucho. Caracas. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, Julio. Ah, empezamos bien. Zona digital. Uno de los segmentos más muy emocionante, déjame decirte, muy emocionante. Hace menos de 15 días usted estuvo en Petróleos de Venezuela, en PDVSA, en su sede. Y usted hablaba allí de la importancia de ese trabajo que se está haciendo con los trabajadores. Y ya usted ha sido claro con las más de 930 medidas coercitivas y también fue claro con la licencia 44. Dicen algunas redes sociales, algunos opinadores, que hay un nuevo acercamiento, pero esto no ha sido limitante para que Venezuela o otros países del mundo sigan invirtiendo en Venezuela. Y usted hablaba de más de 20 contratos internacionales. ¿Cuáles son esas empresas? Son empresas europeas, estadounidenses, asiáticas, euroasiáticas, del mundo musulmán, latinoamericanas, caribeñas, venezolanas. Empresas de los cuatro puntos cardinales del mundo que están llegando. Esta semana que pasó se firmaron 20 contratos para 20 proyectos de producción petrolera en los meses y años que están por venir. Así que yo le auguro a los que pidieron sanciones, a los que pidieron las sanciones que tomó Estados Unidos el 18 de abril pasado, les auguro una derrota estrepitosa porque a Venezuela no la van a parar. Venezuela no necesita licencia para crecer, para desarrollarse. Vamos a seguir el camino del trabajo y todo el que quiera venir a invertir. Mira, es impresionante la cantidad de gente que está llegando a invertir. Ellos nos hicieron mucho daño un tiempo, pero demasiado daño. Pero ya nos preparamos. Uno aprende sus lecciones y nos preparamos para no depender de nadie. Presidente, del portal de Globovisión, dice Padrino López, abro comillas, quienes apoyen a Guyana no pueden optar a cargos de elección popular. Usted en su editorial hablaba de un día histórico que fue la ley orgánica para la protección de la Guayana Esequiba. Yo le pregunto, ¿hay algunos sectores a los que usted llama apellidos que están muy preocupados por esto? Porque en su articulado esa ley habla sobre esto que menciona el ministro de la Defensa, Padrino López. Es que es así, es una ley pertinente a la legalidad internacional. Tú no pudieras encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, que un político o un líder de opinión diga que Texas y California le pertenecen a México. Por ejemplo, ¿qué harían con un político que hiciera eso? Silla eléctrica. Entonces aquí, tranquila, los apellidos, eso que yo llamo los apellidos, la oligarquía rancia, sus políticas y sus políticos trabajan para el ExxonMobil, reciben pagos del ExxonMobil, salieron a sabotear el referéndum consultivo el 3 de diciembre, salieron a darle la razón a Guyana, que no la tiene, ni la razón histórica, ni la legal, ni la política, ni la moral, y con un desparpajo. Ahora hay una ley orgánica que establece muy claramente sobre el tema de nuestra Guayana Esequiba, legado de los libertadores, porque siempre hay que recordarlo, Julio, siempre, siempre, siempre. Esa tierra no es legado de ningún colonialismo. Esa tierra no es que nosotros se lo despojamos o se lo pretendemos despojar a nadie, ¿no? Esa tierra costó, como toda nuestra Venezuela, sangre, sudor y lágrimas. Y una guerra casi de 20 años, donde perdimos la mitad de la población. Nuestros abuelos y nuestras abuelas largaron su vida
por liberar esta tierra, por liberar a este pueblo. Así que es un legado de los libertadores. Y la ley establece con mucha claridad que quien asuma postura o en privado o en público para perjudicar a Venezuela y pretender que se haga el despojo de la Guayana Esequiba y favorecer las posiciones de Guyana, sencillamente por ley queda proscrito para siempre de la política y de funciones públicas a ejercer. Hoy, en horas del mediodía, se dieron a conocer nuevos detalles de las noticias o avances del caso PDVSA Cripto. No podría yo, en este espacio junto a usted, no hacer esa pregunta. Primero leer el titular que dice: el Aysamí mantenía vínculos con extrema derecha para acabar con la economía del país, y se presentaron dos audiovideos, decía el fiscal general, de una de las investigaciones que usted ha llevado adelante con él. Y es la conversación del supuesto financista Samar López con factores de la extrema derecha como Julio Borges, como Jane Story, como Carlos Vecchio, como Leopoldo López. ¿Cuál es su apreciación? Porque ya usted ha hecho la apreciación en el ámbito de la corrupción. Pero una cosa es la corrupción, y usted lo ha dicho muchas veces, y otra cosa es la traición, y vincularse a la extrema derecha no es cualquier cosa. Yo te puedo decir con conocimiento absoluto de todas estas pruebas que esto es apenas el 1% de lo que tenemos. Te puedo garantizar que esta investigación ha arrojado elementos contundentes, que se configuró una mafia muy corrupta, que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar al país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo mismo dirijo la investigación. Esto no fue que lo dirigió X por allá, no, yo personalmente. A mí nadie me puede venir con cuentos. Tengo moral porque los enfrenté, los descubrí y eran de mi mayor confianza. Los capturé, están presos, convictos, confesos, y caerá todo el peso de la ley sobre ellos, sobre sus grupos y más allá. Así que es cuando los voy ya sacando, cuando recupero la gobernabilidad de PDVSA en enero, que hacemos el plan de la recuperación económica y volvemos a la senda del crecimiento económico, de la desaceleración de la inflación, de la estabilidad del sistema cambiario y del tipo de cambio, y a tener un poquito de ingresos otra vez churupitos porque no teníamos. Hay muchas cosas que contaré más adelante. Están en plena investigación, no me gusta adelantarme. No me gusta adelantarme. Pero al lado de la gran corrupción se articuló una gran conspiración, una gran traición. Y entregaron su moral, su alma, su espíritu, lo entregaron todo. Pero para que la revolución sea revolución, primero tiene que ser moral. Y la moral de la revolución está garantizada en ese pueblo noble que tenemos, y en que hay justicia, y en el Ministerio Público profesional, científico que tenemos. Presidente, no me quiero extender en este tema, pero usted el 13 de abril de este año puso en la mesa un tema, que es la cadena perpetua. ¿Qué ha pasado con eso? Julio, te respondo, para mí este tema es muy emocional, déjame decirte. Trato de controlar. ¿Una oportunidad? Sí, hace un año me enfermé. Afortunadamente estoy ahorita sano, fino, fuerte, ¿eh? Y con la mente libre y además en paz, porque he hecho lo que tenía que hacer y voy a hacer lo que me toque hacer. No me importa el qué dirán. Aquí no hay cálculo político. No me importa. Y te puedo decir que si esa gente no respeta las leyes, no respeta la justicia, no lo respeta uno, habiéndole dado toda la confianza y la amistad y la hermandad, si esa gente no respetó a su familia, si esa gente no respeta a Dios, coño, que respeten una pena bien fuerte. Pues por eso yo propuse
la cadena perpetua, ¿entiendes? Por eso propuse la cadena perpetua. Y bueno, el debate está abierto. Esperemos a ver cómo evoluciona el debate para dar los pasos consiguientes más adelante. Estados Nicolás Unidos. Maduro lidera intención de voto rumbo a presidenciales del 28 de julio, revela estudio de opinión. Dice lo siguiente, la encuestadora también midió la participación en presidenciales del 28 de julio. 61% afirmó que participará en el proceso electoral, mientras que 17% no está seguro aún. El 6% asegura que no votará y el 16% no sabe o no responde. Dice también, la medición atribuye una ventaja de 36.31 puntos porcentuales al presidente Nicolás Maduro, quien cuenta con el 52.24 de preferencia, seguido por las otras opciones de la oposición. Correcto. El escenario electoral, bueno, ya quedó establecido. Hay 10 candidatos en el escenario. 38 partidos políticos, 9 candidatos, todos patarucos de la oposición. Entre patarucos te veas, los patarucos verán qué hacen entre ellos esos patarucos. El pueblo está viendo a los patarucos que se odian, divididos, enfrentados. Allá ellos y acá nosotros. Yo lo que le digo al pueblo, que nadie se confíe. Preparémonos bien. Vamos a preparar tremenda maquinaria. Y que esa intención de voto que tenemos ahora, arrancandito, la subamos. 52, dice esta. 54. Vayamos a 56, 60. Porque el 28 de julio, nuestro comandante Chávez cumple 70 años. Y tenemos que darle el más grande regalo que podamos darle a la memoria del legado Hugo Chávez. Una victoria contundente por toda la línea de las fuerzas populares, bolivarianas y chavistas de Venezuela. Yo me comprometo a dar mi mejor esfuerzo con lo que he aprendido, con la experiencia y a mantenernos así, mira, unidos. Nosotros sí nos queremos y nos amamos. Entre nosotros priva el amor, la unión, los sentimientos bonitos, las ganas de mejoría para la patria. Tenemos equipo, tenemos proyectos, tenemos plan, tenemos la experiencia. Lo tenemos todo. Y ten la seguridad que esos números que hoy marcan las encuestas, con un trabajo, mira, como lo sabemos hacer, crecerán y crecerán, y el 28 será una gran sorpresa favorable al pueblo de Venezuela. Ten la seguridad. Presidente, yo entrevistaba el pasado viernes a un, sé que lo conoce, a un sociólogo puertorriqueño, Ramón Grofogel. Sí, correcto. Y él me comentaba, no sé si es su visión también, de que hay un cronograma de guerras ahorita para que Estados Unidos tenga la supervivencia, no como imperialismo, sino como país. ¿Usted piensa lo mismo? Claro, es que se está viendo. ¿Qué es la guerra de Ucrania contra Rusia? Es una guerra planificada durante por lo menos 20 años, para destruir el poder de Rusia. No han podido. Rusia hoy es más poderosa en todos los sentidos, económico, político, social, tecnológico y militar. ¿Qué es el exterminio del pueblo palestino? Es una guerra para afirmar el poder del sionismo en el Medio Oriente contra todo el pueblo árabe y contra todos los pueblos de África y de la cultura de la religión musulmana. Y ahora ellos pretenden, ahí se ve en los recursos que aprobaron, 95 mil millones de dólares, tratar de armarle una guerra en Taiwán a nuestra hermana China. Así que es cierto, ellos tienen planificado un conjunto de conflictos de carácter militar, de carácter violento. ¿Qué está haciendo Estados Unidos acá en la Guayana Esequiba? ¿Por qué han establecido 12 bases secretas de la CIA? Porque han establecido 14 bases secretas del Comando Sur en la Guayana Esequibo, nuestro territorio. Porque también nos está buscando un conflicto aquí. Así que ellos se planifican ya en este periodo de decline para llevar la guerra y tratar por la vía de la violencia, por la vía militar, de mantener su dominio, su hegemonía, su influencia. Y además, pudiéramos decir un pequeño detalle,
su economía funciona como economía de guerra. 21 estados de los 50 estados de la Unión viven de los dólares de la guerra. Así que esos 95 mil millones de dólares que aprobaron la semana pasada para la guerra de Ucrania contra Rusia, para el exterminio y el genocidio del pueblo palestino por parte del sionismo y para tratar de llevar una guerra en Taiwán dentro de China, esos 95 mil millones de dólares van directamente a la industria militar estadounidense para mantener la economía de Estados Unidos, para mantener la fortaleza del dólar. Así que la guerra para ellos es un negocio económico y un negocio político. Presidente de Telesur, Corte Internacional de la CIDH dice, pide levantamiento de sanciones contra Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el levantamiento de las sanciones impuestas legalmente contra Venezuela que han afectado a la población. Un informe anual difundido jueves, el ente explicó que tomó nota de los hallazgos de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, quien estuvo aquí, Elena Doohan, durante su visita al país en 2021 sobre las medidas coercitivas unilaterales. Así será de injusta, de inmoral y criminal las sanciones contra Venezuela que esa famosa Comisión Interamericana, tan cuestionada, tan inútil y tan antivenezolana, tiene que decir que también ellos están en contra de las sanciones. Hasta ellos están en contra. Imagínate tú lo inmoral, lo impresentable y lo criminal de esas sanciones de Estados Unidos. Por eso acompañamos a nuestro pueblo en sus grandes movilizaciones y en la gran lucha que hoy ha iniciado nuestro pueblo en las calles para decirle, presidente Joe Biden, levante todas las sanciones contra Venezuela. Fíjense, yo le comentaba al principio que hablaríamos en las noticias nacionales e internacionales. Llegó el momento de conocer la noticia de la semana. Y está con nosotros Pedro Velázquez, conocido en las redes sociales como El Necio. El Necio. No sé por qué. Vengo desde Cuba, le doy un saludo cubano. ¡Qué volá, presidente! ¿De qué parte de Cuba eres tú, Necio? Ya nos vimos en el encuentro para una alternativa social mundial de Santi Espíritu, el centro del país. Santi Espíritu, nos saludamos. Correcto. ¿Qué me traes por ahí? Bueno, ha estado muy movido las redes sociales, los centros de noticias, con primero la marcha que seguramente usted y el público que sigue el programa vio, la marcha de los estudiantes en Argentina. Las universidades salieron a la calle a pedir que cesen esos recortes presupuestarios que está imponiendo el gobierno de Milei para acabar con la educación pública, una educación que garantiza derechos en ese país. Una de las mejores educaciones públicas del mundo, la Argentina. Y entonces, a la par de eso, ¿qué nos encontramos? Con manifestaciones estudiantiles también en Argentina, quizás como parte de esas consecuencias del mismo sistema político, el neoliberalismo, pero con otro enfoque, con un pedido que está siendo mundial, el cese al fuego en Gaza, el cese de la ayuda militar que el gobierno de Estados Unidos le da a Israel. Fíjate que estas manifestaciones de la juventud estadounidense ya han llegado a más de 60 universidades. Netanyahu los ofendió, los comparó con las manifestaciones de los nazis en la Alemania nazi. Cuando estos son muchachos que se ven su rostro, en sus palabras, es amor por la paz. Esa juventud estadounidense desde hace años está luchando por otro mundo posible, por la paz. Así que es una ofensa. Debería salir más bien el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden y los principales líderes políticos de Estados Unidos, exigir respeto a la juventud universitaria, a Netanyahu, que no llame nazi a la juventud universitaria. No es el mundo al revés, que decía Galeano. ¿Quién está masacrando y exterminando al pueblo árabe de Palestina? ¿Quién ha asesinado a más de 35 mil palestinos inocentes, incluyendo mujeres, niños por miles? Netanyahu, esta juventud lo que está en las calles, espantada por el crimen que están viendo en vivo y directo por las redes sociales, porque los crímenes se ven todos los días en vivo y directo por las redes sociales. Entonces esta juventud, como en los años 60, ha despertado. Esta juventud, como en los años 60, está diciendo ya basta de genocidio, ya basta de guerra, ni un dólar más de Estados Unidos para el exterminio del pueblo palestino. Así lo hizo la juventud de los 60, en la lucha contra la guerra de Vietnam y el chantaje de que Vietnam era comunista y todo aquel chantaje, ¿no? La juventud estadounidense.
y todo aquel movimiento contracultural salió a las calles para parar la guerra. Y fueron el ejemplo porque entonces Europa y el mundo se lanzó a las calles. Ahora ves tú, ves también las universidades de Europa, las universidades del mundo, y creo que la juventud del mundo tiene que ir a las calles a denunciar el genocidio de Netanyahu contra el pueblo palestino y a pedir la paz inmediata. Elena Villar, la periodista de RT, acá que vemos en Washington, decía que ella estuvo en las manifestaciones. Uno, se dio cuenta que eran pacíficas. Dos, que entendían muy bien por qué lo hacían, para parar también los programas científicos de las universidades que financian Israel. Y tres, que les costaba eso consecuencia a nivel académico y laboral. ¿Cuál es el mensaje que tiene el presidente de Venezuela para esos jóvenes que están en las universidades de Estados Unidos? Nuestro respeto absoluto a la juventud de los Estados Unidos. Y le exigimos a Netanyahu que no califique a la juventud universitaria de Estados Unidos como nazi. Al contrario, el nazi es él. Y la juventud de Estados Unidos merece respeto en su lucha por la paz, por un mundo posible, por los cambios que necesitamos todos. Seguimos con otra de las noticias que se han reflejado, que es que la mayoría del pueblo en Estados Unidos, esto es una encuesta de CNN, se reveló que el 71% de los estadounidenses están en contra de esta guerra, están en contra de este genocidio, están en contra de esta ayuda militar que el gobierno de Biden está dando justamente. Entonces, me pregunto también con qué golatría, después de que tu pueblo mismo condena esto, con qué golatría miran a Venezuela y le reclaman algo al gobierno de Venezuela. Bueno, sencillamente este número, 71% de estadounidenses en contra de la ayuda de Estados Unidos al genocidio en Gaza, yo diría que es un número bajo todavía. Yo estoy seguro que este número es mucho más alto. Así como fue en la guerra de Vietnam, donde toda una sociedad reaccionó y te dice los cambios que hay en el interno de la sociedad estadounidense. Con este genocidio se está gestando un cambio, pudiéramos llamarlo una mudanza profunda de carácter moral, identitario, de la sociedad estadounidense, de la Europa elitesca, de las élites europeas cómplices con el genocidio, que va a marcar la pauta de los cambios mundiales que vienen hacia adelante. No lo miremos por la coyuntura, no lo miremos solo por el momento, por el presente. Miremos más allá. Esto va a significar votos, sí, en lo coyuntural, sí, en las elecciones próximas. Te acordarás de mí, claro. Te acordarás de mí. Por último, presidente, nos conocimos en el encuentro para una alternativa social mundial. Allí se habló muchísimo de paz en el continente y quisiera cerrar con esto, que usted comunique, que usted exprese cuán importante es la paz para el desarrollo de este continente chambón y jodido, como reflejó muy bien Eduardo Galeano. Yo creo que la paz lo es todo para nosotros. La paz ha sido nuestro objetivo de vida. Ha sido la lucha. Nosotros tenemos paz porque la hemos conquistado. El plan del imperio para nuestros países, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, para Bolivia, para nuestra América, es la desestabilización, es el caos y es la violencia. Fíjate cómo llevaron la violencia criminal a Ecuador y tomaron Ecuador con la violencia criminal para justificar un proyecto fascista también, para justificar el poder autoritario de la extrema derecha y entregar la economía del Ecuador a los Estados Unidos. Fíjate cómo han llevado la violencia también a la Argentina. Así que el modelo de violencia delincuencial, criminal y política es el modelo de ellos, de la derecha, del fascismo, de los imperios. Y nuestro modelo, nuestra fuerza de vida es la paz. Creo que era Indira Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Mahatma Gandhi? La paz. La paz es el camino. Para nosotros la paz lo es todo. Y la hemos conquistado y la vamos a seguir preservando. Necio. Bueno. Te voy a regalar una canción. Sí, ¿cuál? ¿Ah? El necio. El necio. Ah. Como los necios. Gracias. Para salvarme. Nos hacemos un selfie. Gracias. Bueno, gracias.
me vienen a convidar a arrepentirme. Y ahora, con Maduro más pueblo, adelante. El pueblo de Antímano desbordó las calles con alegría para recibir al presidente Nicolás Maduro Moros, quien arribó a la parroquia para liderar una jornada de trabajo dedicada al balance de la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez. Aquí está Maduro, el Nicolás del pueblo. También el pueblo de Turén y Biscucuy en el estado portugués salió en cintas marchas llenas de compromiso y amor, en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros y en rechazo a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Vea este pueblo, un pueblo restiado con el legado del comandante Chávez, restiado con el hijo del comandante Chávez, presidente Nicolás Maduro. Estamos restiados con Maduro. Y bajo la consigna Mi licencia es la patria, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA demuestran ante el mundo su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su compromiso con la independencia y la soberanía de la nación. Arranquemos la firma de un compromiso y le respondamos al imperio norteamericano con la mayor voluntad, con el mayor compromiso y con el ejemplo frente a las amenazas imperialistas. Necesitamos ninguna otra licencia que no sea nuestra patria para darle el frente a cualquier sanción unilateral y coercitiva que quiera imponer Estados Unidos. No estamos de acuerdo de mantener las sanciones contra la industria petrolera y nuestra patria. Nosotros hemos demostrado que estas sanciones no podrán contra este país y contra la voluntad de un pueblo. Y aquí le decimos a nuestro presidente que cuente con esta clase obrera, que en el día de hoy sale a manifestar el apoyo contundente a la revolución bolivariana y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Maduro más. Tenemos invitados especiales acá. A los trabajadores de Petróleo Venezuela, bienvenidos. Muchachas, muchachos. La juventud, mira, generación de oro, generación joven, con sus cascos de PDVSA, con sus uniformes, nos encontramos en estos días, mi saludo solidario, y también hemos invitado de Biscucuy, municipio Sucre, portuguesa, porque vamos a ver la inmensa y monumental movilización que el pueblo de Biscucuy hizo de la noche a la mañana. Impresionante. La censuraron en las redes, censurada está, quedó censurada en las redes. Cero chavismo en las redes, dijeron. Es la orden. Cero chavismo en las redes. ¿Se acuerdan cuando dieron esa orden? El día del golpe de Estado, 11 y 12 de abril. Cero chavismo en los medios. Cero chavismo en pantalla. A nosotros no nos importa. ¿Ustedes saben por qué? Porque el chavismo y el pueblo está en la calle. Y en la calle es que se ganan las batallas. En la calle es que ganamos la verdad. Y entonces vamos a ver la gente de Biscucuy. ¿Qué me dice la gente de Biscucuy? Saludo, presidente. Pues sí. Eric Alberto García Camacho. En el marco pues de la Semana del Caficultor, pues le damos esa gran sorpresa al pueblo de Biscucuy. Solamente estamos empezando a calentar, como se dice, el guante para el proceso revolucionario del 28 de julio, donde vamos a ratificarlo a usted como presidente de la República. Y pues el pueblo acudió al llamado y pues usted ha visto las imágenes y como lo han dicho muy claro,
Hemos sido bloqueados por las redes, pero el pueblo está en la calle y es el que cuenta. Porque el 28 es el pueblo que va a contar y no serán los TikTokers famosos que estarán diciendo estos son los votos. Bien. Igualmente tenemos acá un joven, 23 años, bachiller del Liceo Jacinto Convit, organizador de la juventud socialista de Venezuela, Eduard Antonio Bracho, de la juventud, 23 años, Eduard. Así es, presidente. Mira, Eduard, cuéntame esa actividad, ¿cómo estuvo? ¿Cómo la convocaron? ¿Por grupos de WhatsApp, boca a oreja, pegando gritos? ¿Cómo hicieron? Presidente, mire, el día viernes el municipio de Turén realizó una gran marcha llena de amor y alegría, y allí estuvimos, la militancia del partido y el pueblo organizado, donde desde allí estuvo acompañándonos el capitán Diosdado Cabello y estuvo parte de la Dirección Nacional del partido. Decirle que, bueno, fue una hermosa marcha que se realizó en el municipio de Turén, primer granero de Venezuela, donde también se siembran girasoles, presidente, y quería también decirle, invitarlo para Turén, para que visite el campo de los girasoles. Bueno, iremos a Turén. Turén es una tierra que amo mucho, ¿no? Conozco bien el estado portuguesa. Cúmplase, ínchala, así será, así será. Y también en los procesos paralelos que van en los barrios, en las comunidades, en las ciudades, en los pueblos, también la clase obrera dice presente. La clase obrera petrolera, allá fui a PDVSA y fui el primer firmante del acta de independencia de la industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela frente a las pretensiones del imperialismo de aplicarnos un modelo colonial. Ellos pretenden que una licencia para acá, una licencia para allá. Díganme qué país funciona así. Que un país, para poder sacar su petróleo de la tierra que tiene y venderlo, tiene que ir a Estados Unidos, dame una licencia. ¿Eso es moral? ¿Eso es legal? ¿Eso es justo? Eso es colonialismo. Y Venezuela no se cala colonialismo de ningún imperio, de ningunos apellidos, de ninguna derecha. No nos calamos colonialismo. Que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nacimos para ser libres y no creemos en ustedes, imperialismo. Así que respeten, compadre, respeten. Trabajo en equipo. Victoria segura. Dios y el pueblo con nosotros. ¿Quién contra? Nadie en contra. Con Maduro más pueblo. Lo que vamos es para adelante. Y ahora vamos con la gran misión Venezuela Mujer. Adelante. Maduro más. Con la mujer. Segmento Venezuela Mujer. Aquí está el mujerero, pues. Todo el equipo de trabajo, siempre, de la gran misión de Nueva Generación, para ti, mujer. Para ti, mujer. Ya van 5.516.648 mujeres. Un mujerero, inscrita, incorporada. Y el reto nuestro es seguir construyendo las bases objetivas y subjetivas, materiales y espirituales, para que la gran misión llegue a todas las mujeres del país, en su salud, en su educación, en sus emprendimientos, en su actividad económica, en el cuidado de sus hijos, de su familia, en su recreación, etcétera, en su organización, porque no lo dije, pero en abril también, ¿verdad? En abril, el 8, el 11 de abril, el día del golpe de Estado, constituimos el grandísimo y poderoso nuevo movimiento
Josefa Joaquina Sánchez, el gran movimiento de movimientos de la mujer venezolana. Y vamos, mira, a la profundidad de la mujer venezolana. Aquí revisando todo está la compañera ministra, doctora Delis Álvarez. Así como usted ya ha dicho, llevamos más de 5.500.000 mujeres registradas, presidente, pero en lo orgánico, que es la base sectorial y territorial del gran movimiento y poderoso movimiento Josefa Joaquina Sánchez, tenemos ya, presidente, 217.183 comités de mujeres, rumbo a los 300.000 que usted nos fijó de meta. Presidente, cuando se cumplen 6 meses de la gran misión Venezuela Mujer, nuestro primer semestre, recordar que usted mismo como jefe de Estado y su compañera de vida, pero primera combatiente de la República, doctora Cilia Flores, asumieron de manera personal esta misión y la empujaron, pues, y nos las dieron ya configuradas para que nosotros la siguiéramos, la mantuviésemos y la fortaleciéramos más. Presidente, tenemos más de 1.199.390 mujeres ya atendidas con el vértice 1. Aquí estamos hablando, presidente, de mujeres gestantes atendidas, de en 3.928 despliegues que ya se han realizado. Y a propósito de eso, presidente, se encuentra nuestra ministra joven, Magaly Gutiérrez, pues, trabajando y inaugurando todos los días más centros de salud. Que hoy tenemos, presidente, 442 centros de atención asociados a la mujer. Solo para la mujer. Solo para la mujer. Porque el objetivo de la gran misión Venezuela Mujer es atender de manera muy especial a la mujer. En el caso de la salud, el sistema público e integrar el sistema privado también, como le hemos hablado, para de manera muy especial atender a la mujer en todas las edades. Y les agradezco, muchachas, a todo el equipo, muchachas, a todo el equipo de ustedes, les agradezco que ustedes sigan dedicadas a tiempo completo. Tenemos que ir creciendo, instalando, expandiendo, y que la gran misión Venezuela Mujer haga historia en la vida de la mujer venezolana. Gracias. Un aplauso a este equipo de trabajo. Tenemos gran misión Venezuela Mujer. Tenemos equipo. Tenemos matria. Me los felicito, muchachos, muchachas. Artistas de Venezuela unidos. Que Dios bendiga, Factor M. Que Dios bendiga a nuestra juventud. Nos vemos el próximo lunes en Con Maduro Más. Gracias. Un aplauso. Gracias.